¿Qué tal, chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Estamos en un roguelite, ¿vale? Estratégico por turnos, que creo que os va a gustar. Warriors of the Nile, lo que sea, Guerreros del Nilo, ¿vale? Es un juego que salió, si no me equivoco, a principios de este año, 2022, pero oye, no ha... Ha pasado un poquito como desapercibido. Al menos yo no lo conocía, no lo he visto en ningún top, no lo he visto en ningún vídeo de estos de recopilación de indies, de los mejores indies del mes, del año, etcétera. Y me da un poquito de pena porque el apartado artístico es muy bueno, el gameplay se ve bastante guay y no entiendo por qué ha pasado tan desapercibido. Lo voy a enseñar, ¿vale? Es bastante guapo. Recuerda un poquito a lo que es los Final Tactics. Y ya os digo, el apartado artístico es precioso. No entiendo por qué este juego ha pasado tan desapercibido. Has clicado en un personaje y vale, para ver cuánto se puede mover. Conocéis ese estilo de juego, ¿no? Por cuadrículas, movimientos, por turnos, acciones. Eso está bastante guapo, ¿vale? Ok, te mueves, atacar. Ok. Y aquí, cuando atacas, reduce la armadura primero, luego la vida. La armadura se recupera, su valor inicial al principio de cada turno. Ok. Ok, entonces, Guerra del Nilo. Aquí te muestra un poquito también a los Fire Emblem, ¿no? Dónde se mueven y dónde pueden atacar. Con clic derecho, vale, les hago un poquito la acción. Y... Guerra del Sol. ¿No puedo ver sus habilidades? No, pues venga. Aquí. ¡Uba! Me pega. Me quita un poco la armadura, luego la vida. Se desarrolla muy rápido, ¿no? Por lo que veo. ¿Esto qué es? Ah, vale, para ver las cuadrículas. Esto es un poco de... Esto es el tutorial, ¿vale? 8 de ataque, 1 de alcance, creo. 3 de no sé qué es y 6 de armadura. Y Rampart, ¿qué es Rampart? Al final del turno ganas 2 de armadura temporal por cada aliado adyacente. Ah, vale. Pues mátale, ¿no? Hijo, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no atacas? No entiendo. Me tiene que mover para poder atacarle, no he entendido eso. Pero bueno, no importa. ¿Lo pilláis cómo es? Ahora te... Vale, un personaje nuevo. Cazador de dunas. El cazador de dunas es un ágil de unidad a distancia. Su habilidad inicial es disparar. Hace 4 de daño adicional contra objetivos que estén lejos. Más, o sea, más lejos de 2 unidades, de 2 casillas. Ok. Por lo cual puedes atacar a este entonces, ¿no? Pega bastante el tío, ¿eh? Facilito. Es un tutorial para cada clase, ¿no? ¿Esta es la hechicera o la curandera? Waste Mystic. Mística de las... ¿Waste qué es? No sé. Es un mago capaz de atacar a la distancia, pero no puede atacar... Ah, no puede atacar después de moverse. Vale. Para atacar con la mística debes hacer clic en el grid. Vale, y quedarte quieto. Vale. Vale, creo que lo entiendo. O sea, hacer así y hacer así, ¿no? Así que me va a atacar este tío. O sea, no puedo atacar entonces. O sea, no puedo moverme, quería decir. No puedes moverte entonces. Level 1. Battle Star. Aquí se complica ya la cosa, ¿no? Tengo las 3 unidades. No le mato, ¿eh? Pero con la mística sí que puedo matarle. No, tampoco. O sea que si me muevo entonces no puedo atacar. Wait. ¿Qué pasa si lo muevo atrás? Recupero todo, ¿no? No, contigo no, contigo. Nivel 1 de 1. Ah, vale. Será estratégico. O sea, los personajes no suben de nivel ni nada, sino será como diferentes niveles: 1 raya 1, 1 raya 2, raya 3, raya 4. Y cada nivel, por supuesto, es más difícil. Y tengo que hacer la estrategia mucho mejor. Ah, mira, los personajes van ganando atributos con cada nivel que superas. Carvings, ¿qué es? Equipamiento, vale. Escoge una tableta.
Una tablilla, mejor dicho, tableta. Gana 2 de armadura el Guerrero del Sol. Por cada 10 de vida que pierda el enemigo, hago 2 de daño adicional hasta un máximo de 12. Al principio de la batalla, gana 5 de poder de ataque. Ser atacado o completar el nivel remueve el bufo. Está muy bien, ¿eh? Por cada 10 de vida que pierda el enemigo, yo gano 2 de daño adicional. Esto es muy bueno. Pero claro, como quita 6, quita muy poco realmente. Tendría que atacar 2 veces para ganar daño. Voy a poner este e irlo cargando. Voy a coger ese y lo voy a ir cargando. Vale, hasta aquí y luego al final está el boss, ¿no? Hay una tablilla ahí. Tablilla de profecía. Ah, 10, he ganado 2 de daño, supongo, ¿no? ¿No he ganado 2 de daño? ¿Ha perdido 10? Entonces tú, si te mueves, ya no puedes atacar, ¿no? No, ya no puedo atacar. He perdido el bufo. Ahí he perdido el bufo porque soy imbécil, ¿no? ¿En serio, tío? Qué mal lo he hecho. Ah, vale, puedo cancelar la acción, qué bien. Pero no estoy ganando el daño, no entiendo. ¿Qué estoy haciendo mal? Mi personaje no está ganando el daño. Tablilla profética. For each 10 health the enemy has lost, you deal 2 additional damage for a maximum. Ah, no es que yo gane daño, sino que hago daño adicional. Vale, 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 vale. Pero es que no veo dónde se va cargando eso. ¿Esto es épico? ¿Hay como rarezas o simplemente el color del personaje? Ganas 4 poder de ataque por cada enemigo. Hostia, a mi rango de ataque, ¿no? Hasta el siguiente turno. Recuperas 8 de vida y ganas 12 de vida máxima. El daño que recibo de ataques a distancia se reduce a la mitad. Ay, los personajes no se curan, ¿eh? Hostias. Voy bufando a este, ¿eh? Vale. Tabla de profecía no es un bufo como tal. Simplemente es un beneficio. Vale, entiendo. Uy, está muy guapo el juego, ¿eh? ¿Qué tabla es esta? Ok. No le mataría, tío. Me va a atacar a este, supongo, ¿no? Cinco no es tanto. No tiene armadura él. Qué raro, ¿no? Le quito 6, ¿por qué 6? Qué poco. Me encanta cómo han dividido el daño ahí. ¡Victory! ¡Hostias! Incrementa el daño de... El daño de ataque, o sea, el radio de ataque. O sea, ¿pasaría de 1 que a 2? Recupera 10 de vida. Los enemigos que ataquen a la mística reciben 10 de daño. Me va a llevar esto. Esto se ve como legendario, ¿eh? A ver. Increase damage radius. Pero no veo que le suba el radio de ataque.
Algo estoy comprendiendo mal, ¿eh? ¡Ah, mira! A ver. Ah, le quita 8. Pero si me pongo aquí. Vale, sí, es lo que entendí. Es lo que entendí, perfecto. Lo entendí bien, ¿no? O sea, ¿puedo atacar aquí? No llego. ¿Y aquí? Tampoco llega, ¿no? Si hago así, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Pop, pop. Uf, está en rango de ataque, ¿eh? El otro se ve mejor. Perfecto, ahora que se han acercado. Toma. No me lo ataques a él. Man, era obvio que iba a atacarle a él. Gana. Uff, gana uno de rango. Al final del turno gana dos de armadura. Me va a llevar esto. Gana uno de rango. Jesucristo. Qué guapo. Está muy guapo el juego. Es que ni, esta unidad es nueva, ¿eh? Brutos. Mira el rango que tiene ahora. La polla, loco. Me gusta porque además el juego es ágil, ¿lo veis? Es súper ágil, tío. Se mueve súper rápido todo. ¡Uh! ¡Le pega a los dos! ¡Qué fuerte! ¡Le pegó a los dos! Vale, tú cárgate a este, ¿no? ¡Ah, no le mata, tío! Qué buena estrategia, ¿no? Aquí aguantando como campeones. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Sí. Ganas uno de distancia de movimiento. Cuando te paras frente a un obstáculo del entorno, ganas 4 de ataque y 4 de armadura. Esto es muy bueno, ¿eh? Cuando no hay enemigos en dos... Vale, mientras no haya enemigos en dos casillas de distancia, supongo, gano 4 por ataque hasta el siguiente turno. Me gusta esto, tío. Porque si me pongo al lado de un obstáculo de estos, gano poder de ataque, ¿no? Como cobertura, es como una cobertura. Covert, sí. ¿Ves? Gano cobertura. Perfecto. Y aquí haremos lo mismo. No, tú esperas. Y tú te vas a poner aquí, ¿vale? Bloqueando ahí como un campeón. No llega él. No llega. Mierda, no llega a matar a este tío. Le van a pegar a la mística. ¿Puedo bloquearle? Ah, vale, es verdad que tengo el alcance. Qué bien. Me he asustado.
Creo que lo he hecho mal, porque le pueden pegar a él ahora. Aunque bueno, tengo armadura. Lo hice mal. Lo hice bastante mal, Qué paliza le han pegado. Hostia, que me lo pueden matar. Lo he vuelto a ser fatal. Lo he hecho de culo, tío. ¿Puedo reiniciar la mierda? ¿Lo puedo resucitar? Vale. Lo hice fatal, lo jugué fatal, 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 fatal. Vale, juguemos con un poquito más de calma, ¿no? ¿Esto qué es? Este tiene dos de rango de ataque. Sniper, este ataca a distancia. Su puta madre, tío. No iba a darle a nadie ahí. Ese le guanchoteo. Supongo que le tanqueo, ¿no? Sí. Joder, me ataca a distancia, tío. Es verdad. Lo que tanquea, tío. Uf. Me lo van a matar otra vez, Es que siento que la cosa se está poniendo complicada. Se va a quedar uno de vida y me lo van a matar. Me lo matan. Es que claro, como él no tiene armadura, sufre mucho el tío, Nada, tienes que irte para atrás. Joder. ¿Llegas? Vale, tú puedes matarle a él, ¿no? Sí. Vale, este no puede matarme ni de coña. El arquero necesita armadura, tío. Es que lo estoy resucitando todo el rato, tío. Estoy perdiendo la mejora que gano en cada fase y resucitando al tonto ese. Son como asesinos, ¿no? Otro sniper, ¿no? Uf. Dios, me pega muchísimo. Me matan al arquero, seguro. Casi. Se empieza a complicar bastante esto, Nah, el arquero está muerto, tío. A menos que tú... Vale. Vale, le he salvado. No sé ni cómo. Le he salvado, no sé ni cómo, tío. Pero están en la mierda. No voy a llegar al boss,
Si un enemigo te ataca mientras está a rango de ataque, le devuelves el ataque. O sea, le contraataco. 6 de daño adicional al enemigo. Hostia, esto es muy bueno, pero esto también, tío. El contraataque es muy bueno. Eso es el boss, ¿ya? Hostia, 160 de vida. No voy a poder pasarme esto ni de coña. Uno ataca a todo el mundo, le ha dado el boss. Grande el contraataque, ¿eh? La pollísima, tío. Para atrás. Si se muere, se murió, tío. Si se muere el arquero, se murió el arquero. Ah, que invocas más bichos. Eres un hijo de puta. Pierdo. Invoca más y no para de invocar. Nah, voy a suicidarme, ¿vale? He perdido. ¡Ah, tío! ¡Qué difícil! Es que he gastado muchos turnos resucitando. Pero mira todo lo que ganamos. The Official Version contains the following. Ah, vale, claro, que esto era solo la demo. Hostia, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. La versión final del juego tiene equipamientos. Carvings, no sé qué será. Más tabletas. Más fases. Y construcciones. Gracias por jugar. Me ha encantado este juego, eh. Me ha gustado muchísimo. Voy a hacer una serie. Creo que voy a hacer una serie en el canal secundario, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción. Recordad, el canal secundario de series completas. Juegos indies, juegos AAA también. Juegos que saco de Steam. De Steam, perdón. De Twitch. Los grabo en Twitch y los subo en el canal secundario. De series completas y tal. Quiero subir también el de Walking Dead, el de Telltales, que lo voy a jugar en directo, y el de Detroit Become Human, también lo jugaré en directo, ¿vale? Y lo grabaré y lo subiré al canal secundario. Este también quiero hacer una serie para el canal secundario porque me ha encantado. Y poco más, gente, si os ha gustado, dejad un like. Recuerda que tienes todo en la descripción. Y poco más. Chao.